Un cordial saludo con ocasión de la celebración de la Asamblea Ordinaria de Cooperativas Agroalimentarias de Granada. Todas las cooperativas agroalimentarias vienen desarrollando en los últimos años un gran trabajo en favor del sector agroalimentario y han contribuido no solo a incrementar la producción y el valor añadido, sino también a tener una parte muy importante dentro de las exportaciones agroalimentarias de España. Y además de lo que en nuestra industria agroalimentaria tenemos, las cooperativas agroalimentarias nos proporcionan un plus, un plus de presencia territorial, un plus de impacto social, un plus también de igualdad entre la mujer y el hombre dentro del mundo del sector primario. Por tanto, para mí... Las cooperativas agroalimentarias son un elemento fundamental de nuestro sector agroalimentario que es evidentemente estratégico para el conjunto de España, como lo es para Andalucía. Y ahí hemos tenido recientemente elementos y cosas importantes que han ayudado también al conjunto del sector primario, agricultores y ganaderos, y también a las cooperativas agroalimentarias. Una excelente PAC, una excelente política agrícola común que nos ha permitido no solo mantener los fondos, sino además distribuirlos mejor, para que pequeños y medianos agricultores y ganaderos se puedan, como decía ya el Tratado de Roma, beneficiarse más de estas ayudas, que son unas ayudas necesarias para obtener un rendimiento digno por su actividad. Y también una ley de la que me siento muy orgulloso, la ley de cadena alimentaria. Una ley que protege a todos los agricultores y ganaderos y que hemos incluido un artículo específico para que las cooperativas agroalimentarias puedan determinar cuándo se liquida y el método para fijar esa liquidación para los que son agricultores y ganaderos y además socios cooperativistas. Por tanto, nuestro mundo cooperativo está también incluido en esa creación de valor añadido de cara al futuro. Y nos quedan muchas cosas más por hacer. Nos queda evidentemente este nuevo periodo también español y europeo que se abre eh, con la formación de la nueva Comisión Europea, con eh, la discusión de la futura política agrícola común, con la discusión sobre los sistemas alimentarios sostenibles a los cuales vamos a contribuir desde España con la nueva Estrategia Nacional de Alimentación. Todas esas cosas son cosas fundamentales. Para apoyarnos y apoyar a nuestros agricultores y ganaderos, para apoyarnos y apoyar a nuestras cooperativas agroalimentarias. Y ahí esperamos y espero que las cooperativas agroalimentarias, que todos vosotros y vosotras contribuyáis de forma muy decisiva a esa estrategia y ese trabajo de futuro que no solo es el trabajo del Gobierno de España, sino el trabajo del conjunto del sector. Muy buena asamblea ordinaria. Creo que, sin duda, no solo tendréis ocasión de encontraros y de hablar de vuestros eh, problemas y situaciones de cómo resolverlos, sino también de los proyectos de futuro, sino también sabed que contáis con todo el apoyo, con todo el apoyo del ministro de Agricultura, de Pesca y Alimentación y del Gobierno de España.